Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Amigos de América y del mundo, buenos días. Miércoles Santos, miércoles 17 de abril del 2019. Les saludamos desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Hoy con muchas informaciones daremos en el transcurso de la programación. Bien, siguiendo de cerca la noticia que trae triste la mañana del miércoles, el expresidente peruano Alan García fue internado en el hospital Casimiro Ulloa tras su detención esta mañana. Se alega que cuando la policía fue a buscarlo por el caso Odebrecht, el expresidente García, a quien nosotros conocimos en la década del 80, se habría disparado un tiro en la cabeza y está siendo, en este momento, estaría siendo sometido a una intervención quirúrgica, de acuerdo a lo señalado por el periódico El Comercio, con quien hemos contactado en Perú para saber de primera mano lo que le ha acontecido al expresidente Alan García. El acontecimiento a las 6:25 horas de la mañana del Perú, dice que se apersonó un equipo de la policía con un pedido de allanamiento a su domicilio. Luego el equipo escolta le pide al expresidente que baje porque había una orden de detención en su contra. Añadieron que se comunicó con sus abogados y se escuchó un disparo. En la orden de aprehensión contra el presidente García está incluido también su hijo Luis Nava y la ex secretaria general de presidencia de Alan García, al igual que Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro Perú. Esta noticia está en desarrollo, acaba apenas unos minutos hace que pasó en el Perú y no tenemos muchos datos al respecto, pero vamos a seguir en el trayecto del programa. Déjenme hacer una pausa para retomar y retorno enseguida. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Bien, de entrada, dar los buenos días a los compañeros que ya están en la línea, a Jacqueline, a Ángel Grullón, Luis Cruz, Milenita Altagracia Ruiz, gracias, Jacqueline de Luna, Paula Delgado, Gisela Sánchez Ovalles, Carlos Pérez, Paula Delgado Martínez, en este día tan especial para mí, les saludo desde Torreón, Coahuila. Un abrazo, Paula. Gisela Sánchez Ovalles, buenos días. Buenos días, Jacqueline de Luna. Buenos días, Ana Hilda Vargas. Gracias, Ana Hilda, por estar ahí. Manuel Sierra, buenos días. Soraya Almanzar, gracias por acompañarnos. Teresa Lorello, Maricefa Reyes. Gracias, Mari Polanco, Ginger Martínez Betancourt. Mari Polanco, gracias por estar ahí. Milenita Altagracia Ruiz. Geraldine Arias, gracias a todos. Repetimos, la noticia más importante del momento es un disparo que se habría dado esta mañana el expresidente del Perú, Alan García, quien estaría internado en el hospital Casimiro Ulloa. El presidente Alan García es uno de los acusados en Perú por el caso Odebrecht, que comenzó en República Dominicana. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Nos vamos con los titulares. Adelante, David Balcácer. Masivo éxodo de los habitantes de la capital dominicana hacia el interior del país. Más de 5 millones de dominicanos se movilizan de un lugar a otro en toda la isla. Asesinato y muertes en inicio de la Semana Mayor. Experto en la conducta humana dicen que República Dominicana vive un estado de vacío emocional.
comunes en estos días de Semana Santa. Múltiples reacciones surgen de pronunciamiento del obispo de Santo Domingo por alertar al país de la dictadura que nos espera. Rafael Solano presentó un documento firmado por el doctor Manuel Troncoso, donde manifiesta que la canción o composición de Por Amor es de inspiración del maestro Solano. Arbelito Arbelo fue condenado a 3 meses de prisión y una indemnización de 1,500,000 pesos a favor del maestro Rafael Solano. Estas y otras informaciones las comentaremos en el transcurso del programa. Adelante, Bolívar. Bien, en el plano internacional, las principales noticias de esta mañana: Instagram bloqueó las cuentas de comandantes de Guardia Revolucionaria iraní. Se registró un sismo de 4,47 en Ecuador sin causar daños ni víctimas. Air Europa y Copa Airlines anuncian nuevo acuerdo del código compartido. Buscan en Estados Unidos a una mujer armada obsesionada con el tiroteo de Columbine. Rusia investiga robos en construcción de fábrica de Kalashnikov en Venezuela. Joko Widodo lidera las proyecciones de votos en las elecciones de Indonesia. El Papa desea que la reconstrucción de Notre Dame sea una obra coral. Al menos 29 muertos han dejado las fuertes tormentas en la India. Lo que se sabe del incendio de Notre Dame de París lo destacamos esta mañana en un segundo reportaje especial sobre la situación en el área de la catedral. Condenan a 50 años a guatemalteco por asesinar a su hijo para no mantenerlo. En el diario de Nueva York ordenan inspeccionar construcciones en New York City tras ola de muertes de obreros. Muere detective latina a consecuencia de los ataques terroristas del 9-11. Notre Dame se salvó por 30 minutos, lo que se sabe del incendio que causó graves daños a la Catedral de París. Donald Trump predice quién será su rival demócrata en elecciones del 2020. Cecilia Payne Gaposchkin, la mujer que descubrió de qué están hechas las estrellas. Algunos datos curiosos de la lotería Mega Millions que quizás usted, que es jugador, no conoce. También un cura entra a Notre Dame en el incendio y salva la corona de espina de Cristo. En Rusia, en las primeras planas de los periódicos rusos, Robert Waters sobre el arresto de Assange. Reino Unido se ha hecho cómplice voluntario de Estados Unidos. El primer video de Notre Dame tras el incendio grabado por un dron. En el foco de la investigación, ¿quién es Julien Le Bras y qué tiene que ver con el fuego de Notre Dame? Irán declara terroristas a las fuerzas de Estados Unidos en Oriente Medio. Vamos a ver. 10 minutos para entender por qué es polémico el memorándum de López Obrador para cancelar la reforma educativa. Estas son parte de las noticias que recorren el mundo esta mañana y que nosotros las servimos desde el mundo al instante. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Hoy, miércoles santo, llega a su fin la celebración de la primera parte de la Semana Santa Cristiana. El miércoles santo marca el final de la cuaresma y el comienzo de la Pascua. El miércoles santo es el día en que se reúne el Sanedrín con Judas y Cariote, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús. En este miércoles santo pidamos a Dios que nos enseñe aceptar las cosas que no podemos cambiar, que nos dé el valor para cambiar las que sí podemos y la sabiduría y el amor para distinguir la diferencia. Así como Jesús, que siendo Dios,
aceptó todas las humillaciones para morir en la cruz del Calvario por ti y por mí, para redimirnos. Así que Dios le bendiga y que la paz y el amor de Cristo les acompañe siempre. Gracias, Señor. Gracias, Angelito Villalona. Bonitísimas palabras que esta mañana nos envía a la cuenta privada. Y quise compartirlo con ustedes este miércoles santo. Gracias, Angelito. Muchas gracias. Gracias por siempre seguirnos y estar pendiente a lo que hacemos. Bien, vamos a ver qué último hay de Alan García para que entonces analicemos el caso de Alvarito, que es la segunda noticia para nosotros más importante. Dice que Alan García fue internado en el hospital Casimiro Ulloa tras su detención. El expresidente fue trasladado desde su casa en Miraflores luego de que agentes de la DIVIAC llegaran para acatar la medida de detención preliminar. El expresidente Alan García fue trasladado desde su casa en Miraflores hasta un hospital de emergencia minutos después de que llegaran agentes de la policía para proceder con su detención preliminar. Alan García fue internado en el hospital Casimiro Ulloa tras su detención por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad luego que el Poder Judicial aprobara el pedido de la Fiscalía para detenerlo por un plazo de 10 días. Genaro Vélez, abogado de Alan García, confirmó al periódico El Comercio que el expresidente se encuentra internado por una lesión. No quiso dar más detalles por qué está en camino. Fuentes de El Comercio señalaron que el expresidente se disparó en la cabeza y está siendo sometido a una intervención quirúrgica. Indicaron que a las 6:25 aproximadamente se apersonó un equipo de la policía con un pedido de allanamiento a su domicilio. Luego el equipo escolta le pide al expresidente que baje porque había una orden de detención en su contra. Añadieron que se comunicó con sus abogados y se escuchó un disparo. También trascendió que la policía logró detener preliminariamente a Luis Nava, exsecretario general del presidente de presidencia de Alan García, y a Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro Perú. Vamos a ver si hay otras notas referente a ese mismo caso que haya subido por acá. No, no han subido más notas sobre Alan García, pero eso es lo que se está estilando. Déjame ver. ¿Qué más? No. Vamos a seguir indagando para poder informarle. David, en resumen, ¿qué fue lo que pasó con Alvarito ayer en Dominicana? Explica. Realmente se había ventilado ya el caso de difamación e injuria interpuesto por Rafael Solano y un equipo de abogados, donde acusaban formalmente al comentarista Arbelo, uno de los principales expositores de la famosa emisora, la Z-100, de difamar, de injuriar y de dañar la moral del compositor Rafael Solano. Este señor había señalado que la canción de Por Amor era propiedad del doctor Manuel Troncoso. Esto me indignó al maestro Rafael Solano y consultó a los abogados. Gracias. Los abogados recomendaron someter al señor Alberto a la justicia por difamación, injuria y por daño a la moral, y así se hizo. Y ayer la juez de la octava del Distrito Nacional sentenció, evacuó una sentencia condenatoria contra Alberto Arbelo, donde le aplicó 3 meses de prisión y una indemnización a favor del maestro Solano de $1,500,000. Esa es una parte de la historia. Ahora bien, el documento en el cual se apoyó Rafael Solano y su abogado indica que el doctor Tronfoso había firmado en el registro
venezolana. Eso le bastó a la magistrada juez para dictar la sentencia que ha caído en la República Dominicana y en otros medios que tienen que ver con la comunicación y con la expresión del pensamiento. Ha caído muy bien y ha sido una gran celebración, porque comenzó desde ya a hacerse justicia y a perseguir y sancionar a aquellos sicarios de la lengua que se han dado de por tiempo, de que llegó el PLD con una nueva modalidad de la distorsión de la noticia. A partir de ahí, esto ha sido una especie de desorden, y aquí viven dañándose la familia y dañándose el buen nombre de la persona y ese tipo de cosas. Y con esta sentencia se monta un precedente interesantísimo en la República Dominicana, muy saludable, porque muchos hemos sido víctimas de ese tipo de persecución, de dañar la moral. En el caso muy particular, en el caso mío, un delincuente y por ahí que no se merece ni mencionarle su nombre, se dio una vez a la tarea de decir que yo no era abogado, y lanzaron unos paquines, y vinieron a las radios, y vinieron a todas partes, y fueron a donde elementos específicos, amigos míos específicos, y compañeros y colegas, a decir y a difamar y a dañar mi nombre, y dañar en consecuencia hasta mi familia. Después de 30 años de mi graduación y de algunas actividades de carácter jurídico, y yo dirigir el gremio de abogados y de participar en actividades públicas que tenían que ver con el ejercicio de mi carrera, este sujeto, por en fracciones de minuto o de segundo, trató de dañar mi nombre, y yo no ni lo sometí ni nada de eso, porque yo soy un hombre que creo en el proceso. Y creo que todo queda claro a través de la historia. Pero retomando el tema, Bolívar, el caso de Alvarito, es un caso, no se monta un precedente con esa sentencia. Y nosotros desde aquí felicitamos esa decisión de esa corte en Santo Domingo, de esa primera instancia en Santo Domingo, que da como un hecho de que el señor Alvarito Arbelo había difamado, injuriado y había dañado la moral del maestro Rafael Solano. Prueba de eso es que dictó una sentencia de 3 meses de prisión en Najayo, pero resulta que el estado físico, emocional y clínico del comunicador, entonces el abogado lo que hizo fue que el abogado de Alvarito sugirió que le dieran mejor entonces la casa de domicilio domiciliario. Cárcel domiciliario. Lo complació la juez y valió esa sentencia en este orden. Pero sí tiene que pagar a una indemnización de 1,500,000 pesos a favor de destacado maestro de la música dominicana, Rafael Solano. La sentencia se va a leer el día 10, a las 2 de la tarde, el día 10 del próximo mes de mayo, a las 10 de la tarde, a las 2 de la tarde, en la misma Palacio de Justicia, después que se dictó dicha sentencia. Dime, Bolívar. Bien, la agencia EFE, con relación al mismo caso, registra esta mañana: el periodista y comentarista radial Álvaro Arbelo fue condenado hoy a 3 meses de prisión suspendida y al pago de una indemnización de 1,5 millones de pesos a favor del compositor y cantante Rafael Solano, quien lo demandó por difamación e injuria. La jueza de la 8ª Sala Penal del Distrito Nacional, Diana Moreno, dictaminó que Arbelo deberá cumplir la pena de prisión suspendida en el domicilio que registró en el tribunal y que para salir de este deberá contar con una autorización del juez de la ejecución de la pena. Logramos el propósito de que se condenara al señor Álvaro por difamación al comprobarse que los audios que sustenta nuestra acusación fueron subidos a la página de internet de la radiodifusora en la que él trabaja, dijo a la agencia EFE el abogado Nacef Perdomo Cordero, uno de los representantes legales de Rafael Solano. Solano demandó a Arbelo porque este aseguró a través del programa radial El Gobierno de la Mañana, que se transmite por la emisora Z101,
que el compositor no había sido el autor de la afamada canción Por Amor, sino que el verdadero creador fue el también compositor dominicano Manuel Troncoso. La demanda de Solano incluía al propietario de la Z101, Bienvenido Rodríguez, así como a su director, Winnie Rodríguez, quienes fueron absueltos por la jueza Moreno. El tribunal determinó que la lectura completa de la sentencia se emitirá el 10 de mayo venidero. Perdomo dijo a EFE que hasta tanto esto no se produzca y dialogue con Solano, no puede ofrecer más detalles públicos sobre la estrategia de la acusación. Solano, de 88 años y que también fue embajador, celebró el año pasado los 50 años de Por Amor. Y en una entrevista concedida a la agencia EFE, dijo que el ser humano en su interior alberga muchos sentimientos que no los expresa, y la única forma de contar y decir algunas de las cosas es a través de la música. Solano, por su parte, eso no recompensa el daño moral. Sobre la sentencia, Solano declaró a Noticias 100 que no compensa el daño moral que le causaron las declaraciones de Arbelo, reproducidas durante años en la plataforma YouTube, ni las asistencias, audiencias y trámites legales en los que tuvo que incurrir desde el año 2015 cuando interpuso la demanda. La serie de audiencias a las que yo he tenido que asistir ha sido muy molesto para mí. El daño ha sido muy fuerte. ¿Se habrá recuperado el daño que me han hecho?, dijo Solano. Eso no es cuestión de fallos ni de sentencias, expresó el connotado artista dominicano. Escuchemos en la propia voz de Solano lo que le dijo a la cadena CIN de Santo Domingo. La serie de audiencias que yo tenía de repetir es un poco molesto para mí. Ya el daño, un daño muy fuerte. ¿Se habrá recuperado el daño que me han hecho? Es una cuestión de fallo y de sentencia. La lectura íntegra de esa es la declaración que ha dado el maestro Rafael Solano a la cadena CIN de República Dominicana con relación al caso. Volvemos, mira, el pasquín, como tú bien decías, quedó obsoleto con la llegada del internet. Una de mis mayores preocupaciones, en el mundo del periodismo ha sido siempre el que se contrasten fuentes, que no se hable por hablar, que se digan las cosas como son, pero en base a documentación, en base a datos, en base a la credibilidad que establece la ética del periodismo. El culpable de que hoy el periodismo dominicano esté como está, lo es el presidente Leonel Fernández, porque Leonel Fernández fue quien introdujo el libelo informativo y fue quien más aupó por la corruptela del periodismo dominicano. Ya lo había hecho Antonio Guzmán, pero de una manera tímida. Incluso figuras que hoy son de primer orden en República Dominicana recibieron miles de pesos en el gobierno de Antonio Guzmán para corregir y para incidir en otros medios nacionales. Figuras que hoy son la panacea de la información y que inclusive lo premiaron como embajadores y como cónsules en el gobierno de Antonio Guzmán. Luego, con la llegada de Leonel, Leonel sabía y venía de escuela de marketing y de publicitarias y era un creativo y tenía esa mente de vuelo y tenía en su haber el conocimiento de que quien maneja la información es quien controla todo. Comenzó a minar el mal llamado cuarto poder dominicano. Comenzó el amiguismo y comenzó a colocar a figuras de la prensa en posiciones de primer orden, en establecimientos gubernamentales de primer orden, pero también comenzó a buscar gente de los medios para colocarlos dentro del tren gubernamental, ya en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y esto al final se volvió un arroz con yuca. ¿Qué pasó? El internet fue una plataforma que se tomó para terminar de desbaratar figuras y, como dijo una vez
Negro Veras, en un artículo, lo que hay es un sicariato de la prensa. O sea, fusilar, degradar y asesinar moralidades sin tener ninguna prueba. Obsérvese que la República Dominicana es el único país donde la prensa y la policía se confabulan para presentar a cualquier acusado ante los medios sin haberlo visto un juez, sin haberle condenado, sin nada. Lo sacan, lo presentan, lo interrogan, lo acorralan, y si el juez determina que esa persona no tenía vinculación con los hechos, o lo descargan. Ningún medio, ni siquiera la policía, pero ningún medio que se respete de Dominicana, rezarse el daño moral, como dice el maestro Solano, que se le hace. Usted nunca ha visto que le han dado derecho a réplica a nadie, y cuando se lo dan, lo mordazan. ¿Dónde comenzó ese estilo de hacer daño en su máxima potencia? Precisamente en la Z101. Yo recuerdo cuando se armó el lío con Félix Cabrera por el Hotel Montaña, que todos los periodistas dominicanos, por no querer chocar con Bienvenido Rodríguez, le dieron la espalda a Félix Cabrera, incluyendo periodistas de Nueva York que están aparentados en compadraje con Félix Cabrera. Y Miguel Melenciano le dijo: el único que te puede ayudar en esa batalla es Bolívar Balcácer. Y lo primero que yo hice cuando me reuní con Félix Cabrera en el Mofongo, que fue en el basement que nos reunimos, en una oficina que él tenía ahí, Félix Cabrera, lo primero que le dije: ¿con qué contamos? ¿Tú tienes documentos del Hotel Montaña? Sí. ¿Tú tienes esto? Sí. ¿Tú tienes esto? Sí. ¿Quiénes te atacan? Fulano, mengano, sutano. ¿Tú tienes cheque de fulano? ¿Tú tienes cheque de mengano? ¿Tú tienes cheque de fulanito? Sí, sí, sí. ¿De fulano? No, de ese no tengo. Ok, entonces anoté ese nombre para comenzar a indagar cosas. Y así se fueron averiguando cosas hasta que al final Félix Cabrera logró llegar a un acuerdo y ellos se cesaron, porque había un plan de tumbarle $100,000 quincenales a Félix Cabrera para dejarlo en paz con relación al Hotel Montaña. Lo que estamos viendo ahora es una muestra de que la justicia dominicana al menos está dando patadas de ahogado después que se han cometido tantos errores en la judicatura. Y probablemente, como le decía yo a David esta mañana, también puede ser que haya una orden de más arriba del palacio, entiéndase embajada americana, gobierno de Estados Unidos, gobierno de Canadá, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los dueños del país, que le hayan manifestado al presidente: tiene que haber libertad. Y más que la justicia quedó muy distorsionada con el tablazo que le metió Pared Pérez al entrometerse en el asunto del PRD y la sentencia que se dictó. Más el caso de Brecht, que se ha demostrado que es un zarzal de sinvergüenzadas, donde abogados y jueces se han prestado para hacer malabares farfulleros. Entonces, cae el periodismo y la justicia de República Dominicana en un mal bound. Lo que ha acontecido con Alvarito Arbelo debe servir de punta de lanza a los comunicadores dominicanos de hoy, porque los de ayer ya están maniados, están bajeados, están tan corrompidos que no pueden salir del hoyo. Lo único que le queda a ese grupo de sinvergüenza con Alvarito es la cárcel, porque no pueden demostrar sus fortunas y tampoco pueden demostrar su integridad ni su ética como periodistas. O sea, una de las grandes de los grandes logros nuestros como ente de la información ha sido precisamente el que cada vez que hablamos, nosotros hablamos con la prueba en la mano, hablamos con documentos. Y eso nos lo enseñó don Rafael Herrera, y eso nos lo enseñó don Carlos Tobal, y eso nos lo enseñó Gabino Núñez Rosa, y eso nos lo enseñó Ulises Polanco Morales. Y recuerdo que el presidente Balaguer, cuando yo hice el programa Camino de Luces sobre la trayectoria del presidente Balaguer y la muerte de las hermanas Mirabal,
El presidente Balaguer, en una visita que yo le hice con don Ulises Polanco, comenzamos a hablar de la prensa y cuando él fue director del periódico La Información. Y desayunando con el presidente Balaguer, él nos dijo en la mesa: mire, Bolivita, usted tiene demasiado vuelo, usted es muy inquieto, pero nunca cometa la osadía de dar una noticia sin tener las pruebas. Vaya a la fuente, déle espacio a los contrarios, escuche los dos lados de la campana, porque una campana por dentro no suena igual que cuando usted le da el golpe por fuera. Y yo entendí la clase que me dio el presidente Balaguer, y entendí la clase que me dijo el doctor Carlos Tobal, siendo yo director de prensa de Teleuniverso, a raíz de una denuncia que yo hice de una plantación de marihuana en el patio de la Fortaleza San Luis, que casi me cuesta la vida, siendo Juanito Estrella el comandante en jefe de la plaza. Cuando Juanito llegó al canal, que fue Orondo, estando yo haciendo línea SOS, yo hice que el general se sentara conmigo en el escenario, en el escritorio que yo tenía ahí, y cogí el kepis del general Juanito Estrella y me lo puse, sabiendo, Juanito, que yo tenía un vínculo de hermandad con Fernando Arístides Sánchez Aybar, que era el general de la Fortaleza Fernando Valerio. Entonces, cuando se va el general, me manda a buscar al Hotel Matún, al Salón Imperial, me manda a buscar el doctor Carlos Doval, que entraba a las 7 de la noche, el programa mío terminaba a las 6, y había otro programa en el medio. Y me dijo: mira, te voy a enseñar algo. No enfrente una noticia solo por tu nombre. Tú eres una estrella en la medida que tú usas el micrófono. Después que tú dejas el micrófono, tú eres un mortal como cualquiera, y eso es muy peligroso. Importantiza la noticia en base a la documentación, y eso hice hasta el día de hoy. Cuando hace 2 años yo abandoné el Congreso de Prensa Internacional que se realiza en noviembre de cada año en Nueva York, lo hice porque el último congreso en el que participé fue un comodín para el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando hice la crítica, se me quiso atacar, y demostré que el portal de internet que se estaba usando para ese congreso, cada vez que usted accesaba cualquiera de las páginas, le salía un popus en morado y amarillo, y que era una manera de hacer campaña subliminal. Cuando vino el congreso, ya en uno de los salones que se prepararon, la mayoría de expositores dominicanos eran periodistas, asalariados del gobierno o dirigentes del PLD. Y procedí públicamente, y está grabado, a presentar mi renuncia al Congreso. Y luego se lo dije a Min Cruz en persona: no puedo estar en el Congreso por esto y por esto. Y se lo dije también al doctor Restrepo de Colombia, que fue la última fotografía con un grande del periodismo que me tomé en el Comisionado de Cultura. En síntesis, ¿qué quiero decir? Si no se contrastan fuentes, si no se va al hoyo y se busca cada una de las aristas que quedan sueltas en una información, eso no es noticia. Usted no puede agarrar para poner un ejemplo, al congresista de Nueva York y desbaratarlo porque a usted le da la gana. Usted tiene que tener base, pero también tiene que saber que una cosa es el congresista Adriano Espaillat, político, y otra cosa es el ciudadano común y corriente Adriano Espaillat, pueblo. Entonces usted tiene que aprender a diferenciar lo que es la figura pública de la figura privada. Si la familia de Adriano Espaillat, ninguno son políticos, usted no tiene por qué estar mencionándole la esposa de Adriano Espaillat, los hijos de Adriano Espaillat, ni los familiares cercanos, porque quien es figura pública es Adriano, y usted tiene que enfocar la información crítica en base a la figura que usted vaya a atacar, pero con base, no de una manera medalaganaria. Cuando Nelson Peña a mí me acusó de que yo había salido huyendo de Moca porque presuntamente yo había violado a una mujer, yo le dije a él: pero Nelson, eso no tiene sentido. Lo que pasa es que un grupo de buscapesos que están cerca de ti te han vendido eso y tú no tienes prueba. Primero, para ser un crítico como he sido yo históricamente de todos los gobiernos y de toda la figura, hay que ser demasiado cristalino. Y a mí nadie
me ha desmentido una nota en 40 y pico de años. En ese entonces le dije, yo sí te voy a demostrar a ti que tú estás falseando el desfile de Nueva York. Me fui a Washington, busqué todos los documentos y el resultado final ustedes los conocen. Nelson Peña perdió el desfile, la comunidad perdió el desfile y la ciudad de Nueva York se hizo cargo del desfile. Al final del día, y pasaron los meses, después que yo presenté toda la documentación, yo me lamento de haber sido el crítico más terrible que tuvo el desfile dominicano de Manhattan. Porque fruto de las investigaciones que nosotros hicimos como prensa, junto con FIPE, porque no estaba ECO todavía, junto con FIPE, dio al traste con el desmembramiento casi general de la comunidad latina. Y es una de las amarguras que como periodista yo llevo, que por defender mi honor, destruí prácticamente la única pieza y válvula de alegría que tenía la comunidad, pero me llevó Nelson Peña a eso. Luego pasaron los años y Nelson Peña y yo terminamos siendo amigos a tal extremo que él está muy enfermo y a Máximo Padilla y a mí, Máximo me puede desmentir y está en la línea, nos dijo en una actividad de Máximo Padilla, nos dijo, si yo muero en Nueva York, lo único que quiero es que no me dejen aquí. Ustedes dos son responsables de que me repatrien, que repatrien mi cadáver. Con el caso de Alvarito, el mejor ejemplo que se le puede dar a la prensa es sometiéndolo a corte, sometiéndolo a la justicia y haciéndolo preso. Y ojalá que eso siga con más medios. Y si yo cometo un error por H o por R en el mundo periodístico, que también se aplique la ley conmigo. Le doy un 100 plus a la magistrada que tomó la decisión en el caso de Alvarito. Y qué bueno que lo trancaron, porque así se comienza a entender que el periodismo no es un juego, sino una ciencia para informar, y que usted no es ni juez ni parte, usted es un árbitro que pone sobre la mesa lo que pasa en cada día y en cada momento, porque la noticia es precisamente el momento. Desde Washington, nos vamos a Francia con lo último sobre el asunto de la Catedral de Notre Dame. Adelante, Radio Francia. Continúan trabajando los bomberos de París en la Catedral de Notre Dame, concentrados principalmente en el enfriamiento de la edificación. El paisaje es desolador, vitrales rotos, los arcos de la fachada ennegrecidos y un vacío importante donde antes se levantaba la aguja, la torre puntiaguda que coronaba la catedral. Las donaciones de los grandes grupos privados de Francia como L'Oréal y Louis Vuitton ya suman más de 600 millones de euros destinados a la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. La Iglesia de París albergaba igualmente importantes íconos de la fe cristiana latinoamericana como la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Coromoto de Venezuela. Escucharemos las reacciones de las personas encargadas de estas imágenes en Notre Dame. Continúa desplegado el Cuerpo de Bomberos de París en la Catedral de Notre Dame, desarrollando las últimas labores de control de incendios y sobre todo de enfriamiento de la edificación. Sin embargo, ahora el paisaje es desolador. Vitrales rotos, obras de arte mojadas, los arcos de la fachada ennegrecidos y un vacío importante donde antes se levantaba la aguja, la torre puntiaguda que coronaba la catedral. Nuestro compañero Rafael Morán, quien ha estado durante toda la jornada frente a la catedral, nos habla del estado en que se encuentra. La catedral sigue cerrada, acordonada por los policías para permitir el trabajo de los bomberos que han estado trabajando toda la mañana en sus labores de enfriamiento de la catedral, y llama la atención el ambiente de silencio, de duelo, podríamos decir, ante las destrucciones que sufrió el monumento parisino, que hasta ahora había resistido a los estragos del tiempo, a las guerras, a las revoluciones. Lo más impactante, Andreina, es la desaparición total del tejado de la catedral, que se esfumó en una hora tras el incendio en el armazón del techo que estaba en obras. Es una estructura que data del siglo XII. La aguja de la catedral, también lo decíamos, se derrumbó, lo que causó una de las tres perforaciones de la bóveda. Varios rosetones quedaron destruidos o calcinados. Afortunadamente, el tesoro de la catedral, como la corona de espinas y la túnica del rey San Luis del siglo XIII, están a salvo. En cuanto a las numerosas pinturas, podrían haber sido dañadas por el humo, pero habrá que esperar hasta el viernes para poder ingresar a la catedral, sacarlas y transferirlas al Museo del Louvre, donde serán restauradas. El resto del edificio sí está intacto.
Gracias a Rafael Morán desde el lugar de la noticia, la Catedral de Notre Dame. Y por otra parte, las donaciones de los grandes grupos privados para la reconstrucción de la catedral ya sobrepasan los 600 millones de euros. El grupo L'Oréal y la Fundación Betancourt ha hecho una donación de 200 millones. Más temprano, la familia Arnault, que maneja el grupo Louis Vuitton, y los Pinot, industriales de tradición en Francia, anunciaron una donación de 200 y 100 millones de euros respectivamente para iniciar la restauración. Por supuesto, el sentimiento de tristeza flota en el ambiente. En los alrededores de la Catedral de Notre Dame, justo frente al cordón de seguridad, los parisinos lloran y rezan de rodillas ante la imagen de la iglesia quemada. Es una tragedia que mutila una parte de su historia y de su fe. Escuchemos algunos testimonios. Estoy destruida, es demasiado duro. Yo vine a París cuando era joven por ella. Notre Dame es el lugar donde encuentro la historia, los seres humanos que la construyeron. La única palabra que se me ocurre es amor, y el amor está desplomándose, y eso es terrible. Lo que me viene es el amor, y el amor está en train de s'effondrer, es terrible. Es un poco más que un monumento Notre Dame de París. Es más que un monumento, Notre Dame es más que la piedra, es el corazón de París, el arte, su construcción, toda la alquimia que hay adentro, no es solo la historia, es más que eso. Qué difícil. Estoy muy conmovida, para mí son generaciones, toda la historia, siglos acumulados, es muy fuerte. Nunca imaginé que pudiéramos perder Notre Dame. Queda un vacío muy grande, ¿no? Son testimonios recogidos por nuestra colega Danae Rivadeneira. Y aunque la Catedral de Notre Dame de París es un símbolo de la historia y la fe cristiana de Francia, también tiene importantes lazos con América Latina. En una capilla dedicada a la región se encuentran la Virgen de Guadalupe de México, la Virgen de la Coromoto de Venezuela y el Cristo de los Milagros de Perú. Sandra Lupercio organiza cada año la fiesta de la Guadalupe dentro de la Catedral de Notre Dame, que reúne todos los 12 de diciembre a unas 2.000 personas. Escuchemos su reacción al micrófono de Angélica Pérez. Pienso mucho en todo el equipo de Notre Dame porque les tengo muchísimo cariño, los considero como una familia. Este año se cumplen 29 años que tengo el honor de organizar la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe ahí en Notre Dame. En Notre Dame hay una capilla de Nuestra Señora de Guadalupe que data desde 1963. La corona de la Virgen se hizo aquí con uno de los joyeros más prestigiosos de París. Y bueno, esta corona que México le regaló a la Catedral de Notre Dame de París como parte de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, justamente hace parte del tesoro de la catedral. ¿Se sabe si fue afectada la capilla, si fue afectada la corona, si fue afectada la imagen de la Virgen de Guadalupe? Tengo entendido que el tesoro de Notre Dame, al inicio del fuego, el personal de seguridad logró proteger esto y retirarlo de la catedral. Aparentemente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que está en su capilla está un poco afectada, pero no está destruida. Y por su parte, Elvia Martínez, encargada de la Virgen venezolana de la Coromoto en Notre Dame, y vecina también de la catedral, también narra cómo vivió el incendio desde su balcón y, por supuesto, habla de sus temores con respecto a la imagen de la Virgen. Yo creo que todo París está viviendo esto como un dolor muy, muy, muy profundo. Fue impresionante porque efectivamente vivimos muy cerca y de frente tenemos la vista de la imagen de la catedral, la vista de la catedral. Fue sentirse impotente ante la desaparición frente a tus ojos, frente a nuestros ojos de algo tan importante para la fe cristiana. Y en estos momentos nosotros los venezolanos que con tanta fe tuvimos ese estímulo de traer a Nuestra Señora de Coromoto, la segunda aparición mariana en América Latina, junto a Nuestra Señora de Guadalupe, y ahí están las dos adentro de Notre Dame, ha sido muy fuerte, porque no sabemos si en realidad estén dañadas ninguna de las dos íconos que están allá adentro. Era Elvia Martínez, encargada de la Virgen venezolana de Coromoto en Notre Dame. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.
Bien, contactamos con el Perú ahora, con el abogado de Alan García, para escuchar qué es lo último con relación al disparo que en la mañana de hoy se dio el expresidente peruano tras llegar la policía a hacerlo preso por el caso Odebrecht. Escuchemos. Vamos a ver. A ver, en vivo el abogado. Hoy día, en momentos en que se efectuaba esta abusiva, arbitraria, sin fundamento, inicio de la diligencia de la detención preliminar, recordando que hace siglos un proceso el más injusto de la historia, de una semana en la que todos recordamos a Jesús, el presidente, indignado por esta situación, sabiendo, conociendo de su absoluta inocencia, de ninguna responsabilidad que lo vincule con las personas en actos ilícitos o con los hechos que se pretenden sustentar o pretenden sustentar esta detención preliminar, ha sucedido este lamentable accidente. El expresidente tomó la decisión de dispararse. En estos momentos él está en operación, inmediatamente producido esto, se ha sido trasladado al hospital Casimiro Ulloa, en donde se encuentra en estos momentos siendo operado. Este acto de injusticia que... Ese es el abogado del expresidente Alan García, quien intentó suicidarse la mañana de este miércoles tras ser convidado por la policía peruana para detenerlo en relación al caso Odebrecht. La última información, después que han escuchado este audio, dice que el expresidente peruano Alan García se disparó un tiro cuando iba a ser detenido por la policía. El expresidente de Perú, Alan García, fue internado en el hospital tras darse un disparo cuando iba a ser detenido por la policía en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht. Los agentes llegaron al domicilio del expresidente en el barrio de Miraflores, en Lima, alrededor de las 6:25 hora local. Posteriormente, García fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa para ser atendido y sometido a una operación quirúrgica. El disparo fue confirmado por el abogado Erasmo Reina, defensor de Alan García, quien señaló que el exmandatario tomó la decisión de darse un tiro luego de intentar ser detenido por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, integrado por esta situación, sabiendo de su absoluta inocencia. Ha sucedido este lamentable accidente. El expresidente tomó la decisión de dispararse. En estos momentos él está en operación, dijo el abogado. El paciente ingresó con diagnóstico de impacto de bala en la cabeza, con oficio de entrada y salida. Su estado de salud es delicado. Su pronóstico es reservado, señaló el Ministerio de Salud del Perú. Zulema Tomás, titular del Ministerio de Salud, indicó que el expresidente se encuentra en estado muy grave y continúa siendo intervenido tras ser reanimado en 3 ocasiones. García se habría dado un tiro mientras estaba en su habitación, luego de hablar con el fiscal del equipo especial del caso Lavallato, según fuentes de IDL Reporteros. A García se le investiga por supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener durante su segundo mandato un contrato de construcción de una línea de metro en Lima. Además, la Fiscalía peruana abrió una investigación preliminar contra García por supuestamente facilitar la concesión del terminal portuario del Callao a una empresa holandesa. El día de ayer, 16 de abril, Alan García dijo que sería una gran injusticia que se dictara una detención preliminar en su contra por presuntos lavados de dinero. Con especulaciones no se priva a personas de la libertad, ni siquiera de manera preliminar. A mí me parece que eso sería una gran injusticia, aunque las hemos visto últimamente, aseguró el exmandatario en entrevista con RPP Radio Noticias del Perú. Con este informe también estoy recibiendo un paquete, tendría que verlo cuando termine el programa, parece que es parte de la
de la orden, dice parte resolutiva, están estando a lo indicado precedentemente y habiéndose cumplido con los requisitos señalados en la ley para amparar las medidas requeridas, el juez a cargo del segundo juzgado nacional de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios resuelve a declarar fundado el requerimiento fiscal formulado por el primer despacho del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios en las diligencias preliminares seguidas contra Alan Gabriel Ludwin García Pérez y otros por la presunta comisión de delito de lavado de activos en agravio del Estado en el extremo de la detención preliminar. B. En consecuencia, impongo la medida de detención preliminar judicial hasta por el plazo máximo de 10 días contra los siguientes investigados afectados. Es bastante amplio, es el expediente que nos han enviado hace un ratito, pero ya lo vamos a ver para ver qué podemos publicar y qué no. Así es que ustedes tranquilos, van a recibir esa información en el transcurso de la mañana de hoy, si es que el celular, que tengo problemas desde ayer con él, me permite hacer el trabajo de subir informaciones de primer orden, desde donde quiera que esté. Esa es la noticia. Vamos a ver qué han dicho ustedes por su parte antes de darle paso a David. Vamos a subir. Aquí. A ver, Teresa. Máximo Padilla, que está en línea. Juan Tavares. Máximo dice: maestro, buenos días, feliz semana mayor. Alan García intentó matarse por las condenas de Odebrecht. Comenzó la película, que es de largometraje, dice Padilla. Vega Teudi, Nicauli, gracias por estar ahí. Buenos días, Juana Tejada, Luisa Díaz, Teresa López, Charlie Taveras, Luis Díaz. Buenos días, Luis. Teresa López, buenos días. Jay Bautista, gracias. Carlos Francisco Acevedo, gracias por estar ahí. Jay Bautista dice, según informe de Reuters, el expresidente peruano Alan García se dio un tiro en la cabeza esta mañana. Sí, ya se lo habíamos dicho. Belkis Enríquez, gracias. Buenos días, Heribertina Salcedo. Paula Delgado Martínez, ahora sí le preocupó y cuando se gastan los millones se sienten el rey de todo el mundo. Noris Loras, Lora, gracias, buenos días. Ana Caona Sky, gracias, buenos días. Dice Jay Bautista, en Perú y en otros países no juegan con los acusados en el caso de Brecht. Contrario a nuestro brillante país, Dominicana, República Dominicana, donde no hay nadie preso y nunca lo habrá. El Macho Pereira, gracias por estar ahí. Tomás y Rosalina Pérez, gracias por acompañarnos. Buenos días, Libertina Salcedo. Tomás, el Macho Pereira dice, buen día, maestro. ¿Y el tiro de Danilo para cuándo? Bueno. Tomás, gracias, buenos días. Esa es la noticia que rueda en estos momentos por toda América. Adelante, doctor Balcácer. Nada, ha sido muy interesante esas dos informaciones. Primero la de Perú, que ya todo ha desglosado en base a la fuente directamente de esa nación sobre el caso del expresidente, y la otra información de aquí de Dominicana con relación a la sentencia evacuada por la juez de la octava del Tribunal de Santo Domingo, que condena a 3 meses de prisión y una indemnización de 1.500.000 pesos a favor de Rafael Solano. Estas son las dos informaciones más importantes, porque la primera, que era del Perú, también monta un precedente, claro, de que no importa el grado, cuando la justicia quiere actuar, si no importa el grado, van y apresan y someten a un juicio público oral contradictorio con relación a los hechos que se le imputan. Eso es así. Y lo ha estado demostrando en los últimos tiempos la justicia peruana. En el caso dominicano, había una especie de confabulación, de un silencio de a este tipo de daño y perjuicio a la moral, que formaba parte de una legión de dominicanos y dominicanos.
controlado y rodeado por medio de comunicación controlado, por sujeto al servicio del vicariato de la lengua. Y con la asistencia evacuada ya en la tarde de ayer por una juez competente, se da inicio de que algo se va a corregir en la República Dominicana. La sentencia evacuada y que penaliza e incrimina al señor Arbelito Arbelo es algo trascendental en la República Dominicana, porque podría marcarse entonces una nueva era, una nueva época de hacer justicia a aquellos que violan el artículo 1114, 1115 del Código Civil Dominicano. Todo aquel que al menos no ha hecho justicia tiene que aportar la prueba. Si no la prueba, si no prueba eso que alega, entonces puede ser condenado por Bueno, hemos perdido ahí el análisis de David. Ya son las 10 de la mañana. Hay una noticia que entra ya de último. La dirección política del proyecto Leonel Fernández 2020 en Nueva York fracasó en un pedido de dos actividades que tenía. La nota que recibimos dice: la dirección política del proyecto Leonel Fernández 2020 de New York hace de público conocimiento la posposición de los dos eventos que teníamos pautados con el doctor Leonel Fernández. Estos son el encuentro con la comunidad para el sábado 20 y la cena del jueves 25 del corriente mes. Ambos eventos serán realizados después del gran evento del día 5 de mayo en el Estadio Olímpico de la capital. Pedimos disculpas a la comunidad por la variación de las fechas de tan importantes eventos. Y esta nota que circula, parece que internamente dentro de la militancia del PLD de Nueva York, está firmada por Ramón Santana, Carlos Félix y Gregorio Morrobel. Y dan un número de teléfono para cualquier información. Yo no sé si en este todo evento había dinero envuelto, pero si había dinero envuelto, ellos deben dar una explicación, si lo van a devolver, si no lo van a devolver, qué van a hacer con esa plata, si hubo dinero envuelto. De entrada, los dos eventos no van. Esto nos indica que el grupo de Leonel vuelve y fracasa. Y a lo mismo le va a pasar al de Danilo. A pesar de que están en el poder y podrían presionar a las botellas, que son muchas, para hacer una parafernalia de bulto. Y ayer le hablamos a ustedes de una asamblea mostrenca que se quiso hacer entre leonelista y danilista, supuestamente para hablar de las obras del gobierno, pero de allá, no de acá. No de acá. Entonces, ahora aparece esta información también de el no para los dos eventos de Leonel Fernández. Cosas por indagar, cosas por investigar, pero nosotros cerramos por la Semana Mayor el programa hasta el lunes. Hoy es el último de la semana. Vamos a retornar el lunes, salvo que no haya alguna información de primer orden que nos force a sacar noticias. Estamos ya preparando una serie de trabajos que vamos a hacer para el verano y vamos a dedicar desde hoy hasta el domingo a organizar eso, más dos conferencias que tengo pendientes. Una el domingo, una conferencia el domingo y otra conferencia en el transcurso de la semana, que también se va a efectuar en el consulado del Ecuador aquí en Nueva York. Es un cónclave anual que ellos tienen y que nosotros participamos. Y el domingo a las 3 de la tarde es la conferencia que nos corresponde con motivo de la Semana del Locutor Dominicano. Es una petición que han hecho Manuel Ruiz, José Bejarán y otros compañeros de la comunicación aquí, y nosotros vamos a cooperar. Ya al cierre quiero felicitar a Alberto Guzmán,
por el lanzamiento ayer en el poblado de La Victoria, de Televictoria. Vi el trabajo que subieron, el en vivo que hicieron, me gustó. Veo que asimiló la clase tal cual se le planteó. Felicito a los muchachos del pueblo de La Victoria por la iniciativa y por la cooperación. Felicito el que Alberto haya aglutinado a los principales líderes de La Victoria para poner en práctica el deseo nuestro de seguir expandiendo la comunicación audiovisual vía las redes sociales. Hay unos cambios que comenzaron hace un par de días, exactamente el pasado viernes. Con el 5G deben estudiar los que van a los medios de prensa ahora los pros y los contras del 5G para aplicarlo al nuevo periodismo que se inició ya el viernes pasado. Y de ahí que ustedes han visto que hay más lentitud en el internet, hay más control en los celulares y todo se está volviendo un arroz con mango. De todas maneras, lo que hicimos con Televictoria fue dar las herramientas para que un artista de la comunicación, como lo es Alberto Guzmán, siguiera expandiendo los conocimientos. Me siento feliz y me siento complacido con lo que presentó ayer y con el trabajo. Yo he quedado corto con unos módulos que le tenía que dar y que no he concluido por múltiples compromisos adquiridos aquí en Nueva York. Gracias, Alberto, y felicitaciones. David, algo que decir al final, son las 10 y 2 minutos. Te oye lejos, acércate más. Nosotros cerramos por la Semana Mayor lo que es nuestra programación. Retornamos el lunes con El Mundo al Instante. Estaremos atentos a lo que esté pasando en Venezuela, lo que pueda pasar en la República Dominicana, lo que vaya aconteciendo con el presidente Alan García, el desenlace que finalmente determine cuál será la situación de este hombre que acaba de darse un tiro para no caer preso en el Perú. Feliz resto de la semana. Tómenlo con calma, reflexionen, recuérdense que el mundo cambió, traten de reencontrarse con ustedes mismos, entender pasos a corregir y hacer cosas de bien. No acelerarnos, como decía el apóstol en Eclesiastés, Salomón, hay tiempo para todo. Así que tómense su tiempo, mediten, reflexionen, organícense y ya nos veremos el lunes, si Dios permite, directamente en El Mundo al Instante. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días, dominicano. Tranquilidad, tranquilidad. Recuerde que en esta Semana Mayor no podemos juntar un muerto más. Tranquilidad. 5 millones de dominicanos se movilizan por toda la isla por toda la isla. Hay que tener mucho cuidado a su regreso. Que no regrese a un hospital, que regrese y vuelva a ingresar de nuevo a su hogar. Será hasta el próximo lunes. Bien, gracias y gracias a ustedes también a Alberto Guzmán y a Ketty de Champs, que fueron los últimos que entraron a la plataforma. Dios con todos. Feliz resto de la semana. Hasta entonces. Desde Washington, D.C., escuchan La Voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El Mundo al Instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.
Trabajamos por un periodismo de nivel en CTV Radio. Estamos donde quiera que estés.